Uno de los mexicanos más buscados por la justicia en Estados Unidos, fue detenido en la víspera del pasado Día del Amor y la Amistad, una fecha simbólica para José M., alias el Güermex, quien usaba el amor como gancho para atrapar a menores de edad en México y convertirlas en esclavas sexuales en Nueva York. El Güermex estaba en la lista de objetivos prioritarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos por ser el líder activo de una de las bandas de trata de personas más sádicas de las que se tenga registro, los Meléndez. Junto con sus hermanos José Osvaldo y Rosario, José aprendió de sus padres el oficio de ser un cazador profesional de niñas pobres. Utilizaba el dinero familiar para comprar automóviles vistosos, ropa de marca y cargar con una cartera abultada. Así se paseaba por parques y fiestas en comunidades marginadas en Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, donde identificaba a menores de hasta 12 años a quienes invitaba a salir, les compraba regalos y, finalmente, las enamoraba. El Güermex era un depredador con un modus operandi que pocas veces variaba, casi siempre mentía sobre su edad, sobre sus ingresos y sobre su pertenencia a una próspera familia de comerciantes. Además, siempre prometía a sus enamoradas una vida alejada de los golpes que le propinaban sus padres. Tenía una extraordinaria habilidad para identificar a niñas que sufrían violencia familiar y que anhelaban conocer a un hombre que les prometiera amor y una casa sin maltratos. En solo unos meses, el Güermex las convencía de huir de casa e irse a vivir con él, su mamá y sus hermanos. Cuando las niñas aceptaban, su destino estaba echado, el tratante las llevaba a falsas casas familiares que, en realidad, eran casas de seguridad. Una vez ahí, el tierno novio se convertía en un brutal criminal, abusaba de ellas, les quebraba el espíritu y las amenazaba, si huían o no obedecían, él y sus hermanos matarían personalmente a su familia. El Güermex entonces iniciaba otra fase de su plan, gracias a una extensa red de polleros al servicio de los Meléndez. Las víctimas eran trasladadas hasta la frontera norte mexicana y esperaban el momento exacto para cruzar hacia Estados Unidos. Una vez ahí, eran transportadas hasta Nueva York, donde eran forzadas a tener relaciones sexuales en los campos agrícolas. Las víctimas tenían hasta 50 relaciones sexuales al día, una tras otra, en jornadas que duraban entre 12 y 18 horas. Si se resistían, eran golpeadas, torturadas, sometidas a largos periodos de hambre y sed. Toda la paga que recibían eran raquíticas porciones de comida y agua. El Güermex fue detenido el pasado 13 de febrero en un inmueble en el municipio de Izúcar, Matamoros, Puebla, gracias a un operativo de la Policía Federal y la División en México de la Interpol. La Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York le tiene preparado un juicio por los delitos de trata de personas y albergue de indocumentados, lavado de dinero, asociación delictuosa, prostitución y chantaje. Con información de Infobae, Telemundo, Municipios Puebla y La Neta Noticias. Fotos, Infobae, La Verdad Noticias y Expreso. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.